nos brinda, como todos los miércoles, una excelente picada que vamos a estar disfrutando con nuestro invitado especial del día de hoy. Un invitado que, más allá de haber tenido trascendencia a nivel nacional, equipos importantes, le ha dado también su retiro en Villa María y le ha dejado, por ejemplo, a la gente de Alumni la felicidad, o por lo menos hoy demostrar contento, porque ha vuelto a la institución a dirigir hoy fútbol. Hoy está dirigiendo Primera División de la Liga Villamariense. Ese hombre, Marcelo Santoni, quien está visitando... de gráfico dice la etapa de esa jugada penal que le convertía el Mono Burgos. Bueno, podemos arrancar de esa manera, ¿no? ¿Se acuerda todo, Marcelo? ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, un especial que tiene que ver con eso, ¿no? Lo tenemos así en el fondo de nuestra escenografía. Sí, cuando entré y vi estar al lado del grande deportista de Villa María como Gustavo Valla, como la Pepona, realmente me llena de orgullo, así que me pone muy feliz. ¿Penal en esa jugada? Sí, me hicieron penal ahí contra Ferro en la cancha en el Chato, así que uno se acuerda de todo lo que ha vivido, así que creo jugué un gran partido. Sí. Está lindo para llevárselo, Marcelo. Sí, está lindo, la verdad que está lindo. Aparte está Maradona, Pepona, Víctor Rena, está lindo. Está lindo. Para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos. Para todos los gustos. Cuando te sentas o cuando te vas a acostar y decís y charlas con la almohada, ¿qué recordás? ¿Qué mejor momento te ha dejado la vida futbolera? Deben ser varios, ¿no? Pero no, uno que recuerda siempre. Yo siempre digo que uno de chiquito ha vivido de esto. Tuve la suerte de jugar, como digo, siempre el fútbol me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Conocí grandes jugadores, tuve la suerte de jugar en contra del más grande de todos los tiempos, que es Maradona, sin ninguna duda. No hay comparación alguna con Messi, con ninguno. Y bueno, son satisfacciones que uno le da. Jugué Nacional B, jugué Argentino A, Argentino B, torneo en interior, provincial, Interliga. Me pongo a repasar, creo que hice una buena campaña. Seguramente si, como siempre le digo a mi hijo o a los jugadores que dirijo, me hubiera cuidado, me hubiera escuchado un poco cuando era joven, uno se cree que es el rey del mundo y no escucha y el tiempo pasa y después, viste, perdí oportunidad. Pero yo estoy inmensamente feliz por lo que hice en el fútbol, así que... Siempre digo, el dinero para la mayoría es lo más importante, pero para mí siempre, cuando jugué, siempre fue el reconocimiento, la gloria, el ser campeón, eso para mí es impagable. Y qué bueno que digas esto, Marcelo, porque el tiempo también te fue demostrando que los errores se terminan pagando, ¿no? Porque podría haber tenido otra carrera. Sí, yo digo que podría haber jugado en Europa, estuve en la selección sub-23, todo. Dios me puso todo y bueno, me equivoqué, ya está. Uno no tiene que vivir el pasado, vivo los momentos lindos que me dio el fútbol, que Jorge sabe que ha jugado al fútbol. Bueno, ¿no es cierto? Sí, no. Jorge sabe que en los momentos en el fútbol... No crucé fronteras, ¿no? En los momentos en el fútbol no son todos lindos, siempre son, como le digo a mi hijo, siempre... Son malas que las buenas. Y bueno, yo tuve la suerte de tener muchas buenas. Así que hay que disfrutarlo, las malas hay que pasarlas. Y bueno, el recuerdo este es lo más lindo que tiene uno, de haber dejado compañero, haber dejado amigo en el fútbol. Creo que he sido un gran compañero como jugador de fútbol, así que eso es lo que mejor me llevo, ¿no? Yo creo que esta disciplina que nosotros hacemos, Marcel, lo más lindo de todo esto es la amistad de los amigos que uno ha dejado en el fútbol, ¿no? Sí. Y lo sigue teniendo, ¿verdad? Sí, no, seguramente. Yo tengo... En Belgrano dejé grandes amigos. A nivel profesional uno... Es medio difícil hacer amigos, pero yo tengo dos o tres amigos que realmente uno levanta el teléfono y son amigos en serio. Después, bueno, acá en jugar en Alumni y todo un montón, tengo muchos muy grandes amigos, tengo compañeros que seguimos viendo, ¿no? Que hemos compartido viaje, derrota, alegría, todo. Y
Creo que eso es lo más lindo, cuando te sentas a comer un asado con un compañero y recordar anécdotas, lo más lindo que tiene esto. Y aparte has estado en equipos importantes, ¿no? Sí, realmente jugué en Belgrano 4 años. Yo siempre veo lo mismo, creo que algo hice, porque cuando voy a Córdoba enseguida me reconocen. Así que es importante. Siempre digo que podría haber dado mucho más. Pero bueno, son cosas que pone el de arriba y bueno, se dio así. Después jugué en el club que quise, en el que soy hincha, en Alumni, en el cual creo que siempre digo lo mismo. Dejé todo por esta camiseta, le di todo, me dio todo. Y así que hoy volver después de 10 años a estar en el club me pone muy feliz. Alumni es como estar en tu casa, Marce. Sí, estoy en el patio de mi casa realmente porque he vivido cosas que a los 18 años yo jugaba con torneo del interior, la Liga Cordobesa que era durísima, he jugado con grandes jugadores. Y bueno, me fui, después volví 4 veces, jugué Argentino B, 4 Argentino B, que no pude ganar ninguno lamentablemente, pero gané muchos campeonatos. Creo, como digo siempre, estar en la historia de este club y eso es lo que más me importa. Bueno, cuando uno habla de Marcelo Santoni tiene mucho por hablar, ¿no? Y siempre cuando se conoce el nombre va ligado al fútbol. Aquí en la Liga Villamariense has estado también en muchos equipos. Uno de tus últimos pasos fue el Deportivo Argentino a principios de este año, por ejemplo. Que intentaste volver, quisiste volver después de mucho tiempo. No sé cómo volví, no era una vuelta, o sea, yo llegué a estar muy gordo, empecé a bajar de kilo, después empecé a correr, empecé a trotar, después como uno juega al fútbol, sabe los trabajos que un tiene. Un desafío. Un desafío, uno sabe los trabajos que tiene que hacer. Hablé con Romero y se dio la posibilidad. Bueno, te digo la verdad, realmente me sentía bárbaro. Hice la pretemporada con los chicos pero bueno, la lesión me mató, te digo la verdad, me costó muchísimo. Tuve casi un mes afuera, volví, intenté volver, jugué 45 minutos con Oliva y jugué un partido en Tancacha, al cual hice un gol y bueno. Después pasó lo que pasó con Romero, pero el intento lo hice. Creo que lo más importante que conocí otro grupo de jugadores jóvenes que me respetaron mucho, a quien quiero agradecer, a los chicos argentinos realmente, mandarle mis felicitaciones por este logro, llegar a una final. Así que bueno, feliz. Lamentablemente no pude, yo ya lo había dicho, no iba a jugar como cuando tenía 20 años, pero creía que estaba para jugar, la lesión no me lo permitió y bueno, uno tiene que saber dar pase al costado, ¿no? Y ahora volvés a Alumni. Y bueno, justo estábamos ahí, no sabía qué iba a hacer y me llamó Gustavo Miranda, así que también que hemos compartido mucho vestuario juntos, así que me dio la oportunidad, me hablaron algunos dirigentes y bueno, inmensamente feliz de volver al club al cual amo. Y obviamente, Marcel, estar en una institución como Alumni, siempre por ahí uno aspira a querer estar más arriba. Y uno sí, seguramente. Yo cuando arranqué de técnico fui a Unión, al club también que tengo una gran relación con los dirigentes. Es como comentamos recién, ¿no? Para el centenario. Tuve la suerte de salir campeón, salí subcampeón. Arranqué con él, profe, yo. Él arrancó sí. Ahora tuvimos con más un arrancamos ahí. Con él, la verdad. ¿Y qué pasó en el camino, Jorge? No, porque yo... ¿Terminaste siendo mejor botellón que Marcelo? No, yo estaba con el tema de la escuela. Sí, Jorge estaba con el tema de la escuela y bueno, en Unión, viste, no hay mucha plata, todo, era todo pulmón, así que... Pero realmente me fue bien. Sé que la gente de Unión me respeta mucho, como yo también, así que... A Gustavito Guzmán, que es un laburador de esto, está un dirigente, siempre, está siempre. Está siempre, siempre. Y bueno, mi amigo Javier Lupo, que bueno, tuvo la suerte de estar al lado mío, salí campeón como técnico en Los Zorros y ahora está dirigente en Unión. Una persona muy seria. Se come rico, ¿no? Ahí. Sí, la verdad que sí. Muy serio, un muchacho, un amigo espectacular, que en los momentos malos de mi vida estuvo al lado mío, así que le mando un saludo. Bueno, eso, ¿no? De Unión Central te fuiste a Deportivo Los Zorros. Y después, bueno, por mi carácter, porque, viste, acá siempre juzgan
todo en Villa María, ¿viste? Te juzgan un montón de cosas, uno se equivoca. Y están ahí atrás. Y están, están esperando atrás. Que uno se equivoque. Bueno, tuve la posibilidad del zorro, me llamaron, a quien realmente me han tratado maravillosamente bien. Y como digo, vuelvo a tener suerte y vuelvo a salir campeón, así que me ha ido bastante bien. Realmente soy un apasionado de esto. Lo entiendo el Carlos, que hay momentos que uno se cansa, pero al otro día ya quiere volver a trabajar, la adrenalina del entrenamiento, de un vestuario, así que en mi vida esto, así que estoy muy, muy feliz realmente. Espero quedar mucho tiempo en el club. Lo bueno, Marce, después de haberte ido de Argentino en esta última etapa, el haberte ahí llamado, ahí nomás, la gente de Alunio o Gustavo, fue algo muy lindo también porque no tuviste... Sí, justo, porque se me iba a complicar, porque bueno, estaba jugando, pero bueno... Estoy haciendo muy bien las cosas en todo aspecto de mi vida, así que realmente estoy muy agradecido a Gustavo que me dio un lugar y bueno, trato de brindar todo lo que uno ha aprendido y ha hecho en el fútbol. He tenido la suerte de que me han dirigido grandes entrenadores, así que uno siempre, no es un verso, saca lo mejor de cada uno y lo peor lo tiene que correr a un costado. Bueno, vamos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa. Ya seguimos hablando con Marcelo Santoni en este especial. Si usted se quiere comunicar para dejar algún saludo o recordar alguna historia con Marcelo Santoni, lo puede hacer al 4531-277 o por Facebook. Allí hay un par de saluditos. Ya lo vamos a estar leyendo. En Facebook nos encontrás en Pasiones por Mirate. Pasiones X Mirate, allí estaremos entonces llevando el comentario, todo lo que va dejando en este especial de Marcelo Santoni. Y ya, obviamente, ahora está llena, después, atención, todo vacío después. Pausa, ya seguimos. Sí.